Continuamos con la segunda parte de este hecho, ocurrido durante el verano de 1961 y que cambió para siempre la vida de estas cuatro niñas. Días después, el 4 de julio de 1961, las cuatro niñas vieron otra vez a la Virgen y ésta les dijo que habían sido seleccionadas para anunciar públicamente el 18 de octubre del mismo año un mensaje importante para toda la humanidad. Durante más de tres meses de fenómenos espectaculares, conversiones de fe y asistencia masiva de gentes a la Gravandal, se reunieron en la aldea el 18 de julio del mismo año unas 16.000 personas. El mensaje que leyeron las niñas en la zona de los pinos fue el siguiente. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar al Santísimo. Pero antes hay que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Los sucesos sobrenaturales continuaron después del anuncio del mensaje. Mediante los éxtasis en los que entraban las niñas durante sus visiones, experimentando tres llamadas interiores. La primera era un leve sentimiento de felicidad, la segunda era algo más fuerte y la tercera se entusiasmaba mucho y era muy feliz. Entonces, ocurrían las apariciones marianas, que solo eran percibidas por las niñas, pero no por el pueblo que las seguía, ni siquiera por parte de las autoridades religiosas de la época, que estaban tan sorprendidas que no acababan de creerse estos hechos extraordinarios. No obstante, la alta jerarquía católica fue objeto de gran importancia en Gravandal. Desde el comienzo de las apariciones, las muchachas podían ver la sagrada forma que recibían del propio Arcángel San Miguel, quien tradicionalmente en la Iglesia Católica es el denominado guardián de la Eucaristía. Al comienzo recibían las cuatro juntas la comunión, arrodilladas en el camino de los pinos, pero más tarde lo harían individualmente en otros lugares, como en el atrio de la iglesia parroquial. El sacerdocio fue también trascendental, ya que durante las visiones, la Virgen les transmitió a las niñas que los sacerdotes eran los que con más empeño deseaba que estuvieran allí. De hecho, se produjo otro prodigio muy destacado, y es que el padre Luis María Andreu tuvo, según su testimonio, la dicha de poder ver a la Virgen. El padre hizo tres visitas a Gravandal en 1961, y en un principio no se creyó en absoluto nada de lo ocurrido. Pero el 8 de agosto de 1961 celebró por la mañana la que sería su última misa en la iglesia de la aldea. Por la tarde, el sacerdote estaba con la multitud de gente que seguía a las niñas por el camino hacia el bosque de pino, donde cayeron de nuevo en éxtasis. Estaba arrodillado cerca de ellas mirándolas intensamente cuando gritó cuatro veces «Milagro». De regreso a su casa comentó a los amigos que la Virgen le había hecho un gran regalo, que teníamos mucha suerte de tener una madre como ella en el cielo y que había sido el día más feliz de su vida. En ese instante se hizo el silencio. El padre Andreu murió feliz y tranquilo a la edad de 36 años. La Virgen les dijo a las niñas que el sacerdote la había visto y que el padre Luis había fallecido de felicidad. La muerte del padre Luis María Andreu forma parte importante en los acontecimientos de Gravandal, como se puede ver por el mismo diario de Conchita. Este padre era profesor de teología
en la facultad que la Compañía de Jesús tiene en Oña, en la provincia de Burgos. Como he dicho, había hecho sus estudios en Oña, Innsbruck y Roma, y había subido por primera vez a Garabandal en los últimos días del mes de julio, volviendo a subir el día 8 de agosto de 1961. Ese día, don Valentín, el otro párroco, le dio las llaves de la iglesia porque tenía que ausentarse de la parroquia. Por la tarde, el día 8 de agosto, hubo un éxtasis de las cuatro niñas que comenzó en la iglesia. Después, las niñas salieron en una marcha estática de larga duración. Se paraban en los sitios donde anteriormente habían tenido algún éxtasis y rezaban allí. El padre Luis María siguió todo este éxtasis. Las niñas subieron a los pinos. Con ellas subió también el padre Luis María. Estando en los pinos, es cuando el padre Luis María entró en el campo de visión de las niñas y fue cuando por cuatro veces pronunció la palabra milagro. La pronunció con una voz un tanto apagada, semejante a como las niñas hablaban en su éxtasis. Las niñas han descrito cómo le vieron. Estaba de rodillas y el sudor le caía por la cara. La Virgen, según su testimonio, le dijo: muy pronto estarás conmigo. Esa noche, el padre Luis María bajó de Garabandal en jeep. Allí, esperó a todos los que bajaban andando. Estaba dentro del coche esperando sobre la una de la madrugada cuando llegó don Valentín. Se acercó al coche para preguntarle algo y el padre Luis le dijo: don Valentín, lo que las niñas dicen es verdad, pero por favor no lo diga todavía, porque toda prudencia por parte de la iglesia en estas cosas es siempre poca. Esta frase la escribió don Valentín en su diario esa misma noche, antes de que tuviera noticia de la muerte del padre Luis María. Camino de Aguilar del Campo iba una caravana de cuatro coches y entre ellos iba el padre Luis María. En ese coche había otras cuatro personas más: Rafael Fontaneda, su esposa Mari Carmen, una hija de ambos que en ese momento tendría unos 6 años, y el mecánico José Salceda. El padre Luis María durmió durante un rato y al despertar dijo: qué sueño tan agradable he tenido. Ya no estoy ni siquiera cansado. Llegaron a Reynosa sobre las 4 de la madrugada. Allí pararon todos los coches a la entrada del pueblo en una fuente. Descendieron de los coches para beber agua mientras el padre Luis permaneció en el suyo con la puerta abierta, rodeado de las demás personas que le hacían preguntas sobre lo que habían visto. Al momento de salir quedó en el último lugar el coche en el que viajaba el padre Luis María. Dentro de Reynosa todavía, el padre Luis dijo: estoy pleno de alegría. ¡Qué regalo me ha hecho la Virgen! ¡Qué suerte tener una madre así en el cielo! No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen, y para mí ya no puede quedar duda alguna. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida. Al decir esto, levantó la cabeza. Como dejó de hablar, le preguntaron: padre, ¿le pasa algo? Y él respondió: no, nada. Sueño. Y diciendo esto, bajó la cabeza, certificándose su fallecimiento posteriormente en el hospital.